Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Cara. Como ustedes saben, este programa se transmite de lunes a viernes a través del canal de YouTube de Contrapoder 3.0 a las 7 p.m. hora colombiana. Bueno, en el país se sigue moviendo todo el tema político, el panorama sigue cambiando un poco en torno a la segunda vuelta a la presidencia que se celebrará el próximo 19 de junio. Se siguen moviendo fichas, personajes en torno a los candidatos que actualmente tenemos: Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. Y bueno, interesante hacer un análisis y hablar acerca de lo que está sucediendo. Como primera instante, vamos a mirar el tracking de la FM, que lo están realizando todos los días y nos están informando cómo se van moviendo estos candidatos. Bueno, tenemos con que Gustavo Petro está en un 45,6%, mientras que Rodolfo Hernández está en un 50,4%. Interesante porque aquí tenemos que Rodolfo Hernández antes estaba en un 52,3, Gustavo Petro en un 45,1, y algo importante aquí es que el voto en blanco es uno de los que también se está moviendo más. Antes estaba en un 2,6% y pasó a un 4%. Esto quiere decir que los votos o que la intención de voto o lo que se analiza en este tracking se está moviendo a favor del voto en blanco. Es decir, mientras que Rodolfo Hernández pierde 2 puntos, los gana el voto en blanco. Esto es importante porque también puede tener un factor. Y es que Rodolfo Hernández se ha dedicado de alguna manera a quererse, en su afán de quererse desenmarcar del uribismo, ha tirado unos dardos bastante fuertes en contra de la colectividad. Y bueno, hay algunas personas que no tienen ese olfato político para entender que hay circunstancias donde lastimosamente nos toca optar o escoger por el mal menor, y este es el escenario en el que hoy nos encontramos los colombianos. No tenemos opción de abstenernos de votar en blanco porque ya lo hemos explicado, el voto en blanco es un mero adorno en el tarjetón. De llegar a ganar el voto en blanco, quien quedaría de presidente es el que tenga la segunda mayor votación. Entonces, ¿para qué arriesgarnos y para qué de alguna forma ayudarle o contribuir a que Gustavo Petro gane la presidencia? Si bien podemos tener diferencias sustanciales de forma y de fondo con el ingeniero, es importante también recalcar que por lo menos tenemos la seguridad que en 4 años se va, mientras que Gustavo Petro ha dicho insistentemente en que su proyecto va a 12 años, por lo menos, que yo lo dudo, porque ellos dicen 12 años y se van atornillando y acomodando en el poder hasta cuando ellos lo decidan, o lo trasladan a otras personas, como también sé que es la intención de Gustavo Petro con Daniel Quintero. Esto por un lado. Y por otro lado, está causando un gran revuelo en el país. Algo, o bueno, en el país no. En la campaña de Rodolfo Hernández, ayer suscitó una polémica en torno a las pretensiones de Sergio Fajardo. Y es que recordemos que Sergio Fajardo está en conversaciones con Rodolfo Hernández para, según él, encontrar puntos que converjan entre su proyecto de gobierno y el de Hernández. Pero no ha caído muy bien las pretensiones de Sergio Fajardo y la imposición que ha querido enmarcar dentro de su campaña
Ayer estuvo en un escenario donde prácticamente incluso yo creo que llegó a pisar al candidato y esto generó malestar porque, a ver, entendamos en términos de votos que Sergio Fajardo no alcanzó ni siquiera 1 millón de votos y es quien más está exigiendo. Mientras nosotros vemos un Federico Gutiérrez, ahora se lo voy a mostrar. Más conciliador, más consciente, menos caprichoso, menos pretencioso, por el contrario, ha mostrado un talante de demócrata y una gallardía para anteponer los intereses del país por encima de los intereses particulares que los políticos pueden llegar a tener, porque ha sido muy claro en decir que él no quiere ningún tipo de cuota burocrática en el gobierno de Rodolfo Hernández, y escuchemos lo que dijo ayer en su momento. Mira, en 4 días después de elecciones, solo tengo un sentimiento de cariño y de gratitud con las más de 5 millones de personas que votaron por Rodrigo y por mí, pero también con todos los colombianos que nos recibieron con cariño y respeto en todas las regiones de Colombia. Y aquí lo importante, como siempre lo dijimos en campaña, es cuidar a Colombia, quererla, cuidar la democracia y cuidar las libertades y buscar cambios que le sirvan al país. Y siendo coherente en lo que dije durante toda la campaña, que lo quiero reafirmar hoy. Y siempre dije que de no pasar a una segunda vuelta presidencial, pues apoyaría a quienes enfrentaran y quienes enfrentarán a quienes ponen en riesgo la democracia y las libertades en Colombia. Y por eso quiero reafirmar que mi voto será por Rodolfo y por Marilén. Y quiero reafirmar esto porque además no me he reunido con ellos, no me he reunido con Rodolfo, ni necesito hacerlo, ni él necesita buscarme. Que siga buscando votos para que salvemos el país. Y como decían nuestras abuelas, el palo no está para cuchara. Y aquí lo importante, más allá de cálculos políticos o individuales, es cuidar a Colombia. Y ese ha sido siempre nuestro propósito. Y por eso no ando reuniéndome con uno u otro candidato a ver si me ofrecen algo, ¿no? No estoy pidiendo nada, ni lo voy a pedir. No voy a ser parte del gobierno. Tendré la independencia para que con lo que esté de acuerdo lo apoyaré y con lo que no esté de acuerdo simplemente lo diré de manera. Bueno, ya escuchamos parte de las declaraciones de Federico Gutiérrez, el ex candidato a la presidencia. En serio, da nostalgia y tristeza porque era un excelente candidato para dirigir el país y para llegar a unirnos en medio de las diferencias en las cuales nosotros nos encontramos hoy. Llama la atención esto porque precisamente en uno cuando mira el panorama o cómo quedó el panorama, el mapa electoral, cuando uno lo mira y cuando uno mira los resultados, se da cuenta que Federico Gutiérrez logró ese voto de confianza de más de 5 millones de colombianos. Y sin embargo, tiene una actitud, no digamos que sumisa, pero sí tiene una actitud noble frente a este reto histórico tan grande que tenemos los colombianos, porque hay que ser conscientes, nosotros no nos hemos librado de lo que significa la llegada al poder de Gustavo Petro, de un incendiario, de un odiador. Sin embargo, nosotros vemos a algunos políticos como Sergio Fajardo, que en lugar de buscar consensos, sí, pero no imposiciones, lo que vemos es pretensiones incluso personales, egocéntricas, que en realidad dejan ver lo que hay dentro de líderes como él y de por qué nuestra democracia hoy se encuentra en riesgo. Sin duda, Sergio Fajardo no se iba a aliar con Gustavo Petro. Por obvias razones, ellos insistentemente han dicho que lo quemaron, que, bueno, en fin, que se valieron de cualquier tipo de ente jurídico para frenar su campaña, porque sabían de pronto, no sé, quizás, que Sergio Fajardo podría de alguna forma captar los votos que logró captar Rodolfo Hernández, y bueno, finalmente no se pudo, pero era algo como apenas obvio que él no se
sumara a los que le hicieron tanto daño personal y político en esta contienda electoral y antes. Sin embargo, lo hemos visto con estas pretensiones, incluso ya Rodolfo Hernández le dijo que no le dijo directamente a él, pero sí lanzó una frase esta mañana donde decía que él tampoco iba a dejar que los perdedores se robaran el corazón de su programa de gobierno, porque efectivamente quien había ganado era él y tiene toda la razón. Por otro lado, lo que no nos puede extrañar tampoco a los colombianos es esta adhesión de Mocus a Gustavo Petro. Lo han utilizado como han querido a este señor y yo creo que él también se ha dejado utilizar. A ver, por un líder político que tiene una enfermedad degenerativa como la que él tiene y que cada 4 años lo sacan al escenario político para de alguna forma lucrarse políticamente de la aceptación que en algún momento llegó a tener Mocus, es en realidad vergonzoso, es lamentable incluso que utilicen a este señor en las condiciones de salud en las cuales está. Él también lo permite y le gusta, de pronto ha sido más zurdo de lo que algunos han querido y ese es el mal de los que se denominan centro. Y bueno, lo hemos adherido a la campaña de Gustavo Petro en esta contienda electoral. Pero también es importante recordar los ataques de los que ha sido víctima Mocus, de estos ataques por parte de la gavilla de Gustavo Petro. Aquí vemos a María Fernanda Carrascal hablando de él y bueno, también vemos a este otro personaje ofendiendo a Mocus, pero como a ellos les encanta utilizar a la gente después que denigran de ella para después invitarlos a tomar café, pues no extraña que ahora salgan y digan que Mocus es lo mejor y que, bueno, en fin, lo que ellos saben hacer, que es la hipocresía política que se maneja en este país. Por otro lado, también es importante resaltar esa adhesión de Gaviria, de Alejandro Gaviria, a Gustavo Petro. Es un poco sorprendente porque el día de ayer la esposa le llamó la atención a varios medios de comunicación que estaban anunciando su adhesión a la campaña de Gustavo Petro. Pero llama la atención precisamente es porque Alejandro Gaviria ha sido un profesor, un docente que ha criticado fuertemente las propuestas de Gustavo Petro, pero hoy lo vemos ahí, en las toldas del petrismo. Y bueno, él hace también parte del santismo. Sabemos nosotros que el santismo, la gente de Juan Manuel Santos está aliada con Gustavo Petro, lo que debe encender las alarmas, especialmente en materia de campañas negras, porque recordemos que él es experto tumbando campañas con cualquier tipo de mentiras. Recordamos el episodio del hacker con Oscar Iván Zuluaga. Y bueno, Juan Manuel Santos tiene en su concepto y en su idea política la utilización también de todas las formas de lucha, un tanto más solapada, pero igual de agresivas y de dañinas. Ahí está el santismo con Gustavo Petro. Y bueno, quedó en evidencia una vez más que los que se hacen denominar académicos tienen su seria inclinación hacia la izquierda, aunque en algún momento por conveniencia política salgan y los critiquen, como sucedió con Alejandro Gaviria. Adicional a esta noticia, se conocieron estas declaraciones por parte del presidente de México que llevó a una protesta por parte de la Cancillería de Colombia ante estas declaraciones que constituyen una flagrante
injerencia en la política de nuestro país. Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Ahí solidarizándose con Gustavo Petro, un zurdo que tiene en serios problemas también a México, que no ha sabido gobernar, que en realidad miren el panorama mexicano y es cuestionable, como lo son cuestionables todos los gobiernos de izquierda que llegan al poder, hoy pretende salir a tener injerencia en la política de nuestro país. La verdad, para mí no es extraño, este es un populista, un zurdo de izquierda que lo hemos visto relacionarse con estos líderes en América Latina que en realidad no hacen nada por sus países, pero que se atreven descaradamente a hablar acerca de otros países. Este es un apoyo que no es extraño, pero que la Cancillería consideró que debía ser rechazado, pues por obvias razones. Nosotros estamos en medio de una campaña a la presidencia, polarización, mentiras, bueno, en fin, una cantidad de cosas, y esto también de alguna manera puede llegar yo no creo que sus declaraciones tengan una injerencia directa, pero sí puede llegar a manipular un tanto la opinión pública, porque estamos hablando que él no solamente le mandó un abracito, sino que también afirmó una serie de situaciones que obviamente están totalmente alejadas de la realidad. Estos personajes se conectan, tienen sus conexiones por fuera de los países que, bueno, miren todo lo que logran. En fin, hablando de apoyos, de rechazos y demás, resulta que el miembro del partido terrorista, Pastora Lape, salió a decir que le habían hecho un montaje. Y más allá de esto, lo que me parece interesante son los otros datos que alcanzó a dar acerca de su participación en la campaña de Gustavo Petro. He conocido que hay un video donde se suplanta mi nombre en esta riña, pues, de la campaña electoral, donde aparece mi nombre haciendo campaña contra uno de los candidatos, contra el candidato del Pacto Histórico, contra Gustavo Petro. Tengo que informarle al país que yo, Pastora Lape, he venido trabajando por este acuerdo de paz, y en el Pacto Histórico encontramos el movimiento que respalda efectivamente la paz, y en Gustavo Petro el candidato que necesita a este país para poder profundizar en la construcción de paz y de democracia. Pues obvio que un criminal de ese talante iba a apoyar a Gustavo Petro, ni más faltaba que no. Si lo apoya alias John Mechas, que fue el responsable del atentado que hubo en Bogotá donde asesinaron a dos niños, si lo apoya el ELN, si lo apoya la primera línea, si lo apoyan los bandidos de Benedetti, Roy Barreras y todos estos personajes de dudosa reputación, ahora que no lo vaya a apoyar el grupo criminal Las FARC y un abusador de niños. Pero es que recordemos quién es Pastora Lape, no en la voz de lo que dicen los juristas o de lo que dice la derecha, en la voz de lo que dicen las víctimas. Para denunciar todos esos atropellos que cometieron Las FARC. Mi nombre es Sara Morales, fui reclutada por Las FARC a la edad de 11 años, por el bloque del Magdalena Medio al mando de Pastora Lape. Violentada sexualmente a los 15 días de haber ingresado a la organización guerrillera, secuestrada por parte de ellos, porque me raptan de una tienda donde me montan a un camión donde hay más de 50 menores de edad carpado,
A las 3 de la mañana nos sacan de Barranca Bermeja hacia el Valle del Río Cimitarra, donde nos recibe un guerrillero de tan solo 11 años, donde el fusil era más grande que él. Luego nos recibe Pastor, nos da toda la inducción, digamos así, de qué vamos a hacer dentro de la organización, y nos llevan a un campamento básico donde hay más de 360 menores de edad, entre 8 y 15 y 16 años. Los temas de violaciones sexuales durante el tiempo que yo estuve fueron muchos, más de 50 actos de violación sexual en los cuales yo quedé embarazada en dos ocasiones. Afortunadamente no aborté mis dos bebés porque tenía, digamos, algún privilegio. Estas son las declaraciones de una víctima directa de Pastor Alape, quien hoy se encuentra construyendo, entre comillas, país al lado de Gustavo Petro, y que hoy pretenden mostrarnos a este señor como una opción. Pastor Alape hoy se encuentra en total impunidad, sin haber pagado un solo día de cárcel, sin haber reparado a las víctimas, sin haber dicho la verdad. Y bueno, ahí está al lado de Gustavo Petro, quien obviamente lo va a recibir con los brazos abiertos en nombre de una paz que no existe, porque en nuestro país hoy siguen desplazando, siguen secuestrando y siguen cometiendo actos terroristas como el que ocurrió ayer en el Cauca, donde atentaron contra cinco miembros de la fuerza pública que salieron lamentablemente heridos, y cualquier serie de atentados criminales por parte de estos personajes, quienes tampoco han entregado la totalidad de los bienes, quienes no han entregado las rutas del narcotráfico y quienes siguen delinquiendo, muchos de ellos con serios nexos con quienes sí están en armas desde Venezuela, porque es que resulta que el proceso de paz lo que le dejó a los colombianos fue un grupo terrorista bajo la máscara o bajo el disfraz de políticos, y un grupo armado que es el brazo político de ese grupo del brazo armado de ese grupo político. Eso es lo que tenemos hoy en el país. Pero no dejemos de hablar de adhesiones, de conquista de votos, porque lo más sorprendente que hemos visto hoy ha sido estas declaraciones de Gustavo Petro, donde llama a que los uribistas voten por él. Los uribistas que hemos sido señalados, estigmatizados y que nos han amenazado, a quienes nos han amenazado de exiliarnos o encarcelarnos si llegan al poder, hoy Gustavo Petro quiere esos boticos, y escuchemos lo que dijo. Los señores y las señoras del uribismo, bienvenidas, bienvenidos. ¿En serio alguien le puede creer a Gustavo Petro que nos van a recibir a los uribistas después que ellos nos han maltratado y violentado de la manera en que lo han hecho, que han construido una narrativa en torno a lo que en realidad son nuestras ideas o son las ideas del uribismo? ¿En realidad creen que este personaje, Gustavo Petro, cree que puede obtener los votos de los uribistas, que nosotros vamos a contribuir a que él llegue al poder para que luego nos persiga? Claro que puede contar con los votos de los uribistas, pero para derrotarlo de forma tajante en las urnas. Y para ya ir cerrando el programa, hoy en Colombia hay unas perlitas por parte de los estos revolucionarios sin justa causa, revoltosos de las universidades públicas, que quieren declararse en asamblea permanente para irle a hacer política a Petro o propaganda a Gustavo Petro. Como asamblea de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, reconociendo nuestro papel transformador como juventud, hacemos un llamado a la defensa de la educación gratuita, a la defensa de la madre tierra, a la defensa de la clase trabajadora, para que en este momento decidamos cuál va a ser el rumbo del país. Por esto, esta asamblea se declara en asamblea permanente para poder asegurar nuestra participación en el panorama electoral. Hacemos el llamado a las facultades de la Universidad Nacional Sede Bogotá, a las universidades públicas y privadas del país, a las juventudes populares, a que asumamos un papel político activo y nos sumemos al voto por la vida. Por eso, el día de hoy, decimos al unísono: ¡Somos UNIDES! En esto se van los impuestos de los colombianos.
¿Saben cuántos jóvenes quisieran hoy ingresar a una universidad pública donde no tuvieran que pagar mucho por su semestre, mientras estos vagos mamertos se declaran en asamblea permanente para largarse a hacerle política a un tipejo como Gustavo Petro? ¿Ustedes creen que esto es un derecho de estos mocositos de irse a las calles en lugar de estar en las aulas haciendo lo que deben hacer, que es estudiar? Y ellos creen que lo merecen todo y creen que merecen una supuesta educación pública gratis. Y ellos creen que los colombianos tenemos que sostenerle los estudios para que ellos vayan a tirar papas bombas, para que ellos vayan a herir policías, para que ellos vayan a cerrar calles y para que ellos ahora se larguen a hacerle campaña a Gustavo Petro. Pero adicional a eso, hay información a través de los medios de comunicación que han dicho que los universitarios de la Universidad del Valle han dicho que se van a paro si Gustavo Petro llega a perder la presidencia. Se van a paro, una nueva modalidad de extorsión, y qué va a hacer el Ministerio de Educación. ¿Va a dejar que estos muchachitos vengan a imponer agendas y vengan a imponer acciones criminales y terroristas como nosotros cada tanto lo vemos en las universidades públicas si no se hace lo que ellos quieren? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación para tomar medidas que en realidad contribuyan a que este tipo de corrupción, porque es corrupción, estos jovencitos terminan causando un detrimento en el patrimonio de la nación al no cumplir con lo que se les demanda, que es estudiar, porque nosotros los colombianos somos los que pagamos sus estudios, no hay educación gratis, aunque ellos quieran hacerlo ver así, o que es un derecho, como ellos lo quieren llamar, para que vengan a manipularlos con esta serie de paros que terminan siendo prácticamente paros armados, porque recordemos que ellos van y violentan, construyen papas bombas, artefactos explosivos y bueno, una serie de situaciones que terminan atentando contra la integridad de la fuerza pública e incluso de civiles. ¿Qué ha hecho la ministra de Educación para detener esto durante 4 años? Esa es una de las críticas al gobierno del presidente Iván Duque, que no hicieron nada, que FECODE quiso e hizo lo que le dio la gana, violando de alguna forma ese derecho que sí tenían los niños, porque los niños sí tenían ese derecho a ir a una escuela con sus maestros, a que les dictaran sus clases. ¿Qué hace o qué ha hecho el Ministerio de Educación cada vez que FECODE y estos muchachitos deciden irse a paro porque les da la gana? Entonces ahí sí no es un derecho a la educación, ahí sí los niños y los jóvenes no tienen derecho a ir a las escuelas, porque ellos necesitan imponer sus ideas y necesitan imponer sus huelgas que no sirven para nada. Ojalá en algún momento en este país se monte en realidad un presidente que le enseñe a estos muchachitos que la educación es un servicio, que no es un derecho y que la pagamos los colombianos, pero que adicionalmente a esto que se les cobre si no quieren ir a la universidad, o que se les sancione expulsándolos si en realidad cometen este tipo de actos que terminan perjudicando a sus compañeros, porque yo estoy convencida que no todos piensan como estos mocositos que se la dan de revolucionarios. Esto es todo por hoy en La Otra Cara. No olviden conectarse, no olviden suscribirse, y bueno, nos veremos la próxima semana, seguro que cargado con un programa lleno de más política, porque la otra semana ya se sigue acortando la distancia para llegar a las urnas a votar por lo que nos corresponde, y es defender a Colombia de un guerrillero. Gracias por conectarse.